Sin acuerdo en Portugal para alcanzar un pacto de salvación nacional. Tras superar esta semana su quinta moción de censura, el primer ministro, Pedro Pasos Coelho, veía cómo las exigencias de la Troika alejaban un atisbo de estabilidad. Los socialistas se niegan a apoyar más medidas de austeridad que podrían afectar a pensiones y funcionarios. Su líder, Antonio José Seguro, aseguraba que durante esta semana habían hecho todo lo que debían hacer para dar soluciones a las familias y empresas portuguesas. Para los graves problemas de los portugueses, de las familias. Explicaba que ni entre los dos partidos que forman la coalición de gobierno, el PSD y el CDS, habían logrado llegar a un acuerdo. Para Seguro, este proceso demuestra que están tratando con dos visiones distintas y alternativas del país. La herida política en Portugal continúa abierta y supurando. Este mismo mes, el primer ministro, Pasos Coelho, propuso una reforma del Ejecutivo. Tuvo que hacerlo después de que Paulo Portas, líder de los democristianos del CDS con los que forma la coalición, abandonara su cargo como ministro de Exteriores. Pero el presidente del país, Aníbal Cavaco Silva, se negó a dar el visto bueno a la propuesta y pidió a los tres principales partidos que buscaran juntos una alternativa estable.